La Municipalidad de Miraflores, en coordinación con la Policía Nacional, DEMUNA y Ministerio de la Mujer, realizó una operación contra la trata de personas, esta vez bajo la modalidad de explotación laboral infantil. Se verificó así el cumplimiento del Decreto Supremo número 116. Está totalmente prohibido, teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo, están exponiendo a estas criaturas. Los menores de 14 años no pueden estar en la vía pública por más de un tiempo determinado y además no pueden estar distantes de su domicilio. Durante la intervención se ubicó a 4 personas provenientes de otras zonas de la capital usando niños para solicitar dinero. Algunas reaccionaron de manera violenta. Porque ese maltrato que hemos podido apreciar prácticamente no se ve en una madre hacia un menor, ¿no? Que son niños vulnerables, tenemos que protegerlos. Va a pasar a la fiscalía, definitivamente, la protección de menores, porque esto ya se convierte en un delito bastante delicado. Miraflores combate la trata de personas en cualquiera de sus modalidades.